El mundo la reconoce como una destacada dirigente cubana, quien a partir de su participación en la lucha clandestina y en la guerrilla, se convirtió en presencia viva de la revolución. Vilma Espín-Guillois nació el 7 de abril de 1930 en su querida y heroica ciudad de Santiago de Cuba. Vilma, desde muy joven, sobresalió por sus sólidos sentimientos patrióticos, martianos, antiimperialistas. Participó activamente en las luchas estudiantiles. Su espíritu rebelde encontró justo cauce en las frontales luchas contra la tiranía de Batista. Sintió especial preferencia por el estudio, principalmente las matemáticas y la química, y junto a ello practicó varios deportes y disfrutó de la música y el baile. Fue una de las más cercanas colaboradoras de Fran País en el movimiento 26 de julio. En su paso por México, se entrevista con Fidel y recibe órdenes para trasladar a Fran. Integra la dirección del alzamiento de Santiago el 30 de noviembre de 1956. En junio de 1958, se incorpora al segundo frente oriental Fran País. Al finalizar la guerra, contrae matrimonio con Raúl Castro Ruz. Con el triunfo revolucionario, Vilma asume diferentes responsabilidades, entre ellas la de unir y propiciar la participación de las mujeres que reclamaban defender y hacer la revolución. Así se crea una organización de la cual ella es hoy símbolo, la Federación de Mujeres Cubanas. En 1959 encabezó la delegación cubana al primer Congreso Latinoamericano por los Derechos de las Mujeres y los Niños realizado en Chile. También nos representó en diversos escenarios que en el mundo abordaron temas relacionados con el adelanto de las mujeres, como las conferencias mundiales de Naciones Unidas realizadas en México, Copenhague, Nairobi y Pekín. Fue diputada a la Asamblea Nacional en su primera legislatura, miembro del Consejo de Estado desde su constitución y del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Presidió la Comisión Permanente para la Atención a la Infancia, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Fundó y presidió desde 1987 la Comisión de Prevención y Atención Social adscrita al Consejo de Ministros. Durante su fructífera vida le fueron otorgados numerosos títulos, órdenes y reconocimientos tanto nacionales como internacionales. Entre ellos se destaca particularmente el título de Heroína de la República de Cuba y el Premio Lenin de la Paz. El 18 de junio del año 2007 dejó de existir físicamente esta mujer irrepetible que siempre será ejemplo y guía. El gobierno y el pueblo cubano le rindieron merecido tributo. Hoy sus restos descansan en el mausoleo del segundo frente Fran País. Vilma es, y será por su obra, una heroína admirada y querida de nuestro pueblo.